llegaría el córner rechazado por el jugador de Tigre, la revancha. En el intento aparecía el jugador Lucas Nicchiarelli. San Lorenzo Almagro conseguía sobre la hora la apertura del marcador. Por eso la alegría de estos jugadores categoría 96 que siguen sumando puntos en esta Copa Campeonato. Se diluían los últimos minutos, Máximo Livi pasando al ataque, la apoyatura de Emilio Porro, y llegaría de esta forma el final del partido con victoria del Ciclón. Para trabajar el partido de una manera mucho más cómoda, mientras vemos el otro gran gol del Ciclón a través de ese golpe de cabeza de Lucas Nicchiarelli, otro de los goleadores. Los tres cambios del Ciclón que fueron fundamentales para estirar aún más la diferencia. Vemos el gran gol de Lucas Nicchiarelli acomodando la pelota contra los últimos minutos para rotar la pelota. En acción Iván Ojeda, otra clara chance para San Lorenzo Almagro. En el complemento, luego terminarían de liquidar este match. Así que en la otra semi, ya que golearía 4-0 al seleccionado local. Remate al arco que desvía Lucas Nicchiarelli. El partido que quedaba 2-0, segundo en el certamen para él.